sentís que todo el mar es tuyo. Y la barca te obedece como un potro domado. ¿Qué más? No hay otra cosa que todo el mar es tuyo. ¿Y usted no juega? No, yo trabajo. Oiga, ocúpese de sus cosas y no se meta en mi trabajo. Ah, ¿le llama trabajo el suyo? Sí, ¿qué hay? ¿Pero quién invitó a estos tres mafiosos? ¿Quién? Hace unos años, unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Es una gran idea lo de la cooperativa. Además, si todos nos asociamos, la compañía se compromete a instalar una fábrica de conservas en el barrio Alto. Lo mismo lo pueden hacer sin mí. Estás equivocado. Me lo van a agradecer. He ayudado a miles de obreros. A mí también me ha ayudado. A mí también me acordó. Esto es lo que he traído del Alto Paraná. Este era Pacho. Yo solo no puedo ni moverlo. Pero todos juntos sí podemos, ¿verdad? Ese es el sindicato. Un solo hombre no puede nada, pero todos juntos sí. ¿Y el sindicato dónde queda? Por todas partes. En Bonpland, en San Ignacio, en San... ¡Viva el sol! En cuanto a usted, ya sabe lo que le espera. Por mí dé a todas las quejas que quiera. Si me echan, me van a tener de pagar el despido, el preaviso y qué sé yo, qué sé cuánto. Son como 5.000 pesos. ¡Viva el sol! Declaración de los derechos del trabajador. ¡Viva la huelga! ¡Viva el sol!